had them apple bottom jeans, boots with the fur. Got the whole club looking at her. She had just apple bottom jeans, boots with the fur. The whole club was looking at her. Lately, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Bienvenidos a un nuevo miércoles de terror, TikTakers. Hoy os traemos la siniestra historia de María Angula, uno de los cuentos más tradicionales de Ecuador, que ha hecho temblar a varias generaciones por su tono macabro y sobrenatural. A lo largo del tiempo ha ido variando en distintas versiones, pero la más popular nos habla de la hija de un hacendado, que creció en la ciudad de Cayambe. Era alegre y despierta, pero provocaba la desconfianza de los demás debido a su comportamiento. Y es que a María le encantaba mentir y montar líos, cotilleaba sobre los demás y se divertía haciendo circular chismes y rumores entre sus amigos para enemistarlos. Pasaba tanto tiempo dedicada a tramar sus intrigas que nunca se molestó en aprender a cocinar o a organizar las cosas de la casa. Al hacerse mayor, se enamoró de Manuel, un hombre sencillo y trabajador, que le pedía a María que le cocinase sus platos favoritos. Pero ella no tenía ni idea de recetas, apenas sabía poner una olla con agua al fuego. Así que se vio obligada a recurrir a su vecina Doña Mercedes, que era una gran cocinera. Día tras día, María acudía a su casa para preguntarle cómo se preparaban los platos que su marido le pedía. Y Doña Mercedes pacientemente le explicaba la receta paso a paso. Pero al final, en vez de agradecérselo y reconocer su ignorancia, María simplemente fingía que ya lo sabía. Con el tiempo, Doña Mercedes empezó a cansarse de la arrogancia de María, que parecía saberlo todo, y decidió darle una lección. Cuando vino a preguntarle por la receta para hacer un caldo de tripas con puzún, estómago en quechua, le explicó que era muy sencillo. Solo tenía que ir al cementerio y robar las vísceras de un muerto reciente. María quedó impresionada, pero una vez más fingió que ya lo sabía, e hizo caso a Doña Mercedes. A la noche acudió al cementerio con un cuchillo muy afilado, esperó a que marchase todo el mundo y desenterró el ataúd de la tumba más reciente. Al abrir la tapa y ver al difunto, el miedo la paralizó, pero trató de reunir valor. Clavó el cuchillo dos o tres veces en el cadáver hasta que lo abrió en canal, se hizo con sus tripas y huyó corriendo del cementerio. Al día siguiente, cuando recuperó la calma, preparó el macabro plato a su marido. Este, ignorando la receta, quedó encantado y devoró todo sin dejar ni una miga. María se había salido una vez más con la suya, pero esa misma noche tendría que afrontar las consecuencias de sus actos. Era ya tarde y estaba en cama durmiendo con su marido, cuando unos aullidos lastimeros le despertaron. El viento chirriaba en las ventanas, y en las escaleras se escuchaba el crujir de unos pasos que subían pesadamente hasta su cuarto. Se detuvieron frente a su puerta y pudo ver un resplandor fosforescente acompañado de un quejido profundo. María Angula, devuélveme mis tripas y mi puzón que te robaste de mi santa sepultura. María contempló cómo la puerta se había empujada por un horrible espectro que mostraba su vientre abierto y avanzaba hacia ella. María Angula, devuélveme mis tripas y mi puzón que te robaste de mi santa sepultura. La mujer no sabía qué hacer, se escondió bajo las sábanas, pero las manos frías y huesudas del espectro la tomaron por sus piernas y la arrastraron por la ventana fuera de la casa. Cuando Manuel despertó, no encontró a su esposa y nunca jamás supo de ella. Pero hay una segunda versión que habla de una María Angula diferente. Una niña de 14 años que ayudaba a su madre a vender tripa mishki, una comida tradicional hecha a la brasa, en una esquina de la ciudad colonial en Quito. Un día la mandó a comprar más tripas al mercado, pero María desobedeció. Se fue a jugar con sus amigos y se gastó el dinero que le habían dado para comprar. Al volver a casa iba atemorizada, pensando en el castigo que le daría su madre. Pero en ese momento pasó por delante de un cementerio y se le ocurrió la forma de escapar de ello. María se coló dentro y robó las tripas de un difunto recién enterrado, que luego le dio a su madre para que preparase el mishki. Sorprendentemente, el plato fue un éxito, a todo el mundo le gustó, y María se libró de su castigo. Pero una vez más, el difunto se cobró su venganza a la noche. María Angula, devuélveme mis tripas y mi puzón que te robaste de mi santa sepultura. La niña se despertó en medio de la noche, paralizada por unos aullidos lastimeros que nadie más oía. María Angula, devuélveme mis tripas y mi puzón que te robaste de mi santa sepultura. Se despertó al escuchar los pasos del espectro acercándose a su habitación.
Aterrorizada por el tormento que éste le podría infringir, intentó librarse como pudo. Cogió una navaja que había en un cajón y se rajó el estómago en canal. Cuando el espectro entró en la habitación, se encontró a la niña agonizando, con sus tripas desperdigadas por la cama. No podemos saber si la historia de María Angula fue real o si se trata solo de una leyenda. Pero lo que sí podemos es sacar una valiosa lección de ella. No profanar nunca el descanso de los muertos. Hoy es miércoles de terror, TikTakers, y vuelven los mitos populares cargados de apariciones extrañas y sucesos paranormales. En este vídeo os traemos una escalofriante leyenda venezolana que os pondrá la piel de gallina cada vez que oigáis un silbido. Se trata del silbón, el tenebroso espectro de un hombre que está condenado a vagar eternamente por las llanuras y bosques con un viejo y harapiento saco al hombro, en el que, según cuentan, lleva huesos humanos. Este espíritu maldito es descrito por muchos como un gigante alargado de hasta 6 metros de altura que sobresale entre los árboles llevando un sombrero de paja. Avanza sigilosamente emitiendo un silbido inquietante y perturbador que entona las notas musicales de forma ascendente hasta fa y bajando el tono hasta si. Dicen que este espantoso sonido es presagio de muerte. Si escuchas de cerca el silbido, no debes preocuparte. Significa que el silbón está muy lejos y no corres peligro. Pero si lo escuchas de lejos, ten cuidado. Tal vez sea demasiado tarde para ti. Se cree que la leyenda se remonta al siglo XIX. Existen muchas versiones de la historia. En una de las más extendidas, el silbón fue un hombre que vivía con sus padres y abuelos y solía ir a los lugares silbando. De ahí su nombre. De pequeño se crió como un niño mimado al que le consentían todo. Gritaba y lloraba hasta conseguir siempre lo que quería. Cuentan que un día, el muchacho, sentado a la mesa, despreció la comida que su madre le había preparado diciendo que tenía ganas de comer asado de ciervo. Su padre, angustiado, le prometió que conseguiría uno para cenar esa noche. Entonces el chico y su padre fueron al bosque, pero tras varias horas de cacería, el padre no encontró ninguna presa y volvió con las manos vacías. El joven hambriento se enfureció tanto que asesinó a su padre en un ataque de ira y con el cuchillo de caza le sacó las vísceras para tener algo que cenar. Al llegar a casa puso las entrañas sobre la mesa y le pidió a su madre que las cocinara. Ella, algo desconfiada, comenzó a hacer preguntas y cuando se dio cuenta de que eran las tripas de su marido las que estaba cocinando, entró en pánico. El abuelo, que se había enterado del parricidio, decidió enseñarle una lección a su malvado nieto. Lo amarró a un árbol y golpeó su espalda a latigazos hasta que la sangre brotó en abundancia. Después echó limón y ají sobre las heridas para que sintiera el insoportable ardor. El joven fue desterrado y maldecido, y lo condenaron a vagar hasta el fin de los tiempos, enviando al perro Tureco, o perro del diablo, tras él para que lo persiguiera. Por eso, el ladrido de los perros, el ají y los látigos suelen espantar al silbón. Desde entonces deambula por bosques y llanuras, con su silbido característico y el saco mugriento donde guardó los huesos del cadáver de su padre. Dicen que se para en la entrada de las casas para contar uno a uno los huesos del saco. Si las personas de la casa logran verlo o escucharlo, no les pasará nada. Pero si nadie se percata de su presencia, a la mañana siguiente algún miembro de la familia aparecerá muerto y añadirá los huesos de este a su colección. A veces se aparece en forma de sombra para atacar a los borrachos y mujeriegos. A los primeros les succiona el aguardiente que tienen en el cuerpo por el ombligo, y a los mujeriegos los despedaza, arrancándoles los huesos. Esta leyenda está también presente en el folclore colombiano, y en algunas regiones es conocida por el nombre del silbador o el chiflón. La versión en Colombia habla del alma en pena de un mujeriego que murió en soledad y simplemente busca la compañía de alguien para montar a caballo. Aunque otras historias más siniestras cuentan que alguien cercano a quien oye su silbido morirá. Si el silbido es agudo, será mujer, y si es grave, hombre. Son muchos los que aseguran haber visto al silbón en verano, sentado en los troncos de los árboles descansando, mientras juguetea con polvo entre sus manos. Pero es sobre todo en tiempos de lluvias cuando está hambriento de muerte. Mantened los ojos bien abiertos, TikTakers, y si escucháis a lo lejos alguna especie de silbido espeluznante, estad alerta porque puede que el silbón ande cerca.
el sombrerón. Desde pequeño he escuchado de un hombre que visita a las mujeres y trata de conquistarlas con serenata. Y también en las noches trenza el pelo de los caballos. Es una de las leyendas más conocidas en la cultura guatemalteca. Uno de los relatos que se han escuchado es el siguiente. En una noche el sombrerón caminaba en un barrio de la antigua Guatemala, cuando vio a una muchacha bella con el pelo largo y se enamoró de ella. Buscó su casa y le llevó serenata una y otra noche, pero ella no le dijo nada a sus padres sobre él. Un día empezó a dejar de comer hasta punto de casi morir. Y fue entonces cuando la madre se dio cuenta que era por el sombrerón. Llevó a su hija a un convento creyendo que ahí iba a estar mejor, pero la niña siguió sin comer y un día despertó con una trenza en el pelo hecha por el espectro y ese día murió. Luego en el velorio apareció el sombrerón llorando y sus lágrimas eran como cristales. Jamás olvidaba a las muchachas que había amado. También se cuenta que les hace trenza a los caballos y mulas. Se cuenta también que este espanto, aparte de enamorar a las muchachas jóvenes, gusta de cabalgar por mulas y caballos de los establos, de las fincas, en las noches agotándolos. Por ello las bestias durante el día no cumplen las tareas, sumado a que se vuelven hostiles con las personas. Los campesinos y los finqueros, al ver este comportamiento, buscan si el sombrerón no les ha hecho trenzas en las riñas, y es así, el animal ya no sirve para las tareas. Una de las formas para saber si el sombrerón está haciendo de las suyas en las fincas y casas, es colocar cerca del balcón o cerca de los establos una silla y mesa de pinos recién elaboradas, junto a aguardiente y una guitarra en noche de luna, y deben guardar silencio todas las personas, solo así se escuchará la guitarra y los cantos del sombrerón. A este personaje le atraen las muchachas de pelo largo y ojos grandes, por ello cuando se sospecha que esta está atrás de una joven, se le debe cortar el pelo para que el sombrerón no le gane el alma de la joven. Cielo, mi luna, mi única fortuna. Ay, bonito, papito, mi alma te ama. Bienvenidos a un nuevo miércoles de terror. Hoy viajamos hasta Costa Rica y Panamá para conocer a uno de sus personajes legendarios más aterradores. Concretamente, estamos hablando de la Tule Vieja. No se conoce exactamente su origen. Muchos creen que procede de la mitología Bribri, concretamente del territorio de Talamanca, en la frontera entre Costa Rica y Panamá, de ahí que el mito sea compartido en ambos países. En esta creencia, hay una criatura diabólica llamada Itzo, que guarda varias similitudes con ella. Esta es una criatura diabólica de gran fuerza y que puede tomar varias formas. Otras versiones, en cambio, la comparan con otro ser muy conocido por vosotros, la Llorona. Existen diferentes versiones de la Tule Vieja, pero en todas su nombre hace referencia a que siempre lleva puesto un sombrero llamado Tule. Este se hace a partir de las hojas de la planta que tiene el mismo nombre. Es un fantasma femenino, de baja estatura, pelo enmarañado y aparece con el pecho desnudo. Es un híbrido de mujer y ave. Tiene alas cortas pero fuertes, a veces las describen como las de un pájaro y otras como las de un murciélago. Además, posee garras de gavilán en lugar de piernas. Al caminar, deja huellas invertidas, de modo que no puede ser seguida. En la versión más extendida, su historia se fusiona con el mito de la Llorona. Cuenta la leyenda que la Tule Vieja fue una muchacha que siempre llevaba puesto el tule, hasta para dormir. Estaba casada, pero cometiendo una infidelidad, tuvo un embarazo no deseado. Escapó a Punta Arenas para que nadie la descubriese. Y después de parir, dejó a su bebé dentro de su tule en el río. Quería que el niño muriera de hambre para así poder continuar con su vida anterior. Pero al poco tiempo se arrepintió y volvió al río. El bebé ya no estaba y solo quedó su sombrero. La Tule Vieja no pudo aguantar el dolor y decidió tirarse al río y acabar con su vida. Sin embargo, después de lo que había hecho, Dios no permitió que su alma descansara en paz. Como castigo, desde entonces, la Tule Vieja aparece deambulando por el río. El fantasma se presenta llorando y buscando a su bebé con la esperanza de encontrarlo algún día y acabar con su maldición. Tiene los senos rebosantes de leche, siempre listos para amamantar.
alimenta a cualquier bebé que encuentre en su camino y puede aparecer en poblados, atraída por el llanto de recién nacidos. Por esta razón, esta leyenda provoca terror en la gente. Temen que la tulevieja pueda raptar a sus hijos, creyendo que es el suyo. Otra versión de la historia dice que después de morir ahogada, se transformó en un demonio. Se les aparece a los hombres en forma de mujer con el pecho descubierto y atrayéndolos mientras baila. Cuando la víctima toca su busto, de él salen hormigas zompopos, que con su picadura dejan anestesiado el cuerpo del desdichado. En ese momento, la tulevieja se convierte en un monstruo, con el rostro agujereado, piernas con garras de gavilán y alas, y alza el vuelo con su víctima para devorarlo. En algunos lugares, se dice que la tulevieja se aparece con aspecto de una señora mayor, con profundas arrugas y cicatrices. Va vestida de negro y casi siempre acarreando leña. Cuenta la leyenda que había una anciana que vivía cerca del río Virilla, en una casa vieja y destartalada. Usaba un gran sombrero de tule para taparse del sol. Y los niños del pueblo, para reírse de ella, le pusieron el apodo de la tule vieja, haciendo referencia a su sombrero. Los chiquillos se divertían molestándola, y cuando ella tenía una rama cerca, corría tras ellos para darle su merecido, aunque nunca lo lograba. A menudo iba a buscar leña, y de paso cargaba con un racimo de plátano sobre su cabeza. Pero un día, de vuelta a casa, su sombrero voló y cayó en las turbulentas aguas del río Tiribí. Ella quiso agarrarlo, pero la corriente la ahogó. Se dice que desde ese día, la tulevieja aparece con su gran sombrero de tule, pechos al desnudo, patas de gavilán, alas de murciélago, rostro de bruja y va cargando leña. Este ser alza el vuelo y cae sobre las personas que han cometido pecados, despedazándolas y acabando con su vida. Tened mucho cuidado cuando paseéis cerca de un río tiktakers. Nunca sabes qué está detrás de los sonidos del arroyo. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. Prende la vela morena, guacha como suena el pelo que los entrena. Son la mera vena jugando con el ritmo. Nuevo miércoles de terror inspirado en las leyendas populares. Hoy os hablaremos del pombero, una especie de duende o espíritu de la mitología guaraní. Este mito es propio de la riqueza cultural de Paraguay, Argentina y Brasil. Se dice que el pombero es un ser más bien bajo, fornido, retacón y poco agraciado, con las manos y pies velludos, lo que hace que sus pisadas no se escuchen. Tiene aspecto andrajoso y muchas veces suele llevar un sombrero de paja y una bolsa al hombro. Habita en los bosques o en casas abandonadas. Anda de noche, viajando por todas partes. Anuncia su presencia con un silbido agudo en medio de la callada noche. También, si escuchas a las aves piando cuando cae el sol, es una forma de saber que el pombero está muy cerca. Se dice que si se imita su silbido, el pombero puede contestar de manera enloquecedora. Para no ofenderle, nunca se debe silbar a altas horas de la noche o pronunciar su nombre en voz alta, porque esto lo enoja. Se vengará molestando o ensañándose. Normalmente es un duende travieso lleno de ocurrencias. Puede hacer pequeñas fechorías, como soltar a los animales del corral, robar los huevos o asustar a los caballos, pero también se puede convertir en un ser muy peligroso. Le gusta tirar piedras y asustar a la gente hasta morir. Puede hacerse invisible cuando quiere y dejarse sentir por un toque de sus manos velludas, que producen un profundo escalofrío. También puede deslizarse por los espacios más estrechos, pasar por el ojo de una cerradura, correr a cuatro patas, imitar el canto de las aves, especialmente las nocturnas, el silbido de los hombres y de las víboras y el aullido de los animales. El pombero puede llegar a ser tu mejor amigo o tu peor enemigo, según nos comportemos. La persona que lo quiere tener de su lado tiene que hacerle ofrendas de tabaco, miel o caña. Generalmente, la gente que trabaja en el campo le pide favores como hacer crecer los cultivos en abundancia o cuidar de los animales de corral. Pero hay que tener cuidado. Después de pedirle un favor, no debes olvidarte jamás de hacer la misma ofrenda todas las noches durante 30 días, porque si te olvidas, despertarás su furia. Si el pombero se convierte en tu enemigo, estás expuesto a innumerables peligros dentro del bosque, porque siempre con engaños intentará que nos perdamos en la espesura. Algunas veces provoca extraños y peligrosos accidentes dentro de los ranchos.
Aunque las versiones modernas suelen hablar del pombero bajito y retacón, también existen las historias del pombero genio protector de los pájaros en la selva, que se presentaba a los niños cazadores como un hombre muy alto y delgado. En lo que todas las leyendas coinciden es que la función principal del pombero es la de cuidar los montes y los animales salvajes. Este espíritu del bosque se enfada si algún cazador mata más presas de las que consumirá. Si eso ocurre, se transforma en cualquier animal o planta, y con enredo se induce al culpable a internarse en las profundidades del monte, donde se pierde. Además, en algunos lugares se lo conoce como el responsable del nacimiento de los niños extramatrimoniales. El duende llega de noche a la casa donde se encuentran mujeres solas, y si ellas no les dan un cigarrillo y un poco de vino, con solo tocarles el vientre las deja embarazadas. El pombero tiene diversos nombres dependiendo de la región, como Cuaraullara, que significa dueño del sol, Caraí Pirae, señor de la noche, pomberito, pirague, pies peludos o chopombe. Muchos testigos afirman haber visto al duende del bosque en la actualidad. Recordad que no debéis abusar de la naturaleza si no queréis enfadarlo y que lance su ira contra vosotros. Y si hacéis algún trato con él, no os olvidéis de cumplirlo. ¡Buenos días, mierdas! Venimos por silla. ¡Soy el más pelón aquí! ¡Ah, no, cabrón! ¡Cualquiera menos tú! La Reina de las Américas. Los hechos que a continuación les narro sucedieron hace unos cuantos años en República Dominicana. Sin embargo, es un hecho conocido por la mayoría de la población, ya que fue algo espantoso que logró una persona muy conocida y querida por todos. Todo el mundo la conocía como la Reina del Pueblo, una joven ex-reina de belleza exuberante y bellísima. Había participado en varios concursos de este tipo a nivel nacional, e incluso a nivel internacional. Su nombre era Natalia Kos. Natalia había nacido y crecido en el seno de una hermosa familia, que además de ser muy unida, contaba con muy buena reputación. Cabe mencionar que era muy acaudalada, ya que se trataba de una de las fortunas más grandes del país, todo tras haber heredado un famoso emporio empresarial. Esta envidiable situación económica le permitió a Natalia tener absolutamente todo lo que cualquier jovencita podía desear. Autos, lujos, vestidos, joyas, buena educación y hasta propiedades inmobiliarias. La fortuna de su familia le permitió asistir a los mejores centros educativos. Vivía en una de las zonas más exclusivas del país, y por si fuera poco estaba comprometida con un joven y apuesto músico, el cual también era muy famoso y exitoso. La relación amorosa con el joven músico se prolongó por unos cuantos años. Ese tiempo fue suficiente para conocerse y darse cuenta que no podrían vivir el uno sin el otro. Así que llegó un momento en el cual decidieron contraer nupcias. La familia de cada uno de ellos estaba más que encantada por su futura unión. Todos sus familiares y amigos participaron en los preparativos. Con mucho gusto ayudaron a los jóvenes novios. La boda fue una de las más hermosas que se hayan celebrado en el país por mucho tiempo. La novia estaba bellísima y el novio destacaba por su elegancia. La ceremonia fue celebrada por el mismo sacerdote que los había bautizado cuando ambos eran unos niños. Todo fue muy hermoso y emotivo. Al concluir el festejo, Natalia y su ahora esposo subieron a su automóvil y se fueron hacia la autopista de las Américas, que es donde se encuentra ubicado el aeropuerto internacional en República Dominicana. Allí tomarían un avión que los llevaría a su luna de miel, un viaje muy romántico alrededor de Europa. Comenzarían por París y seguirían por Venecia y otros lugares de ensueño. Estarían viajando por un mes completo visitando las ciudades que más disfrutaba cada uno. Pero la noche estaba más oscura que de costumbre. El novio había tomado un par de copas y la belleza de su novia captaba su atención. Sin contar el pavimento de la autopista que estaba muy mojado por la intensa lluvia que caía desde tempranas horas. En el instante en que veía a su esposa y le decía lo mucho que la amaba, de la nada salió un auto y los impactó de frente a muy alta velocidad. Al parecer era un borracho que se había quedado dormido. Su carro había traspasado su canal hacia el lado en contravía.
Desafortunadamente, el joven no tuvo tiempo de reaccionar y partes del cuerpo de ella fueron encontrados por la vía. Pero del cuerpo de su esposo no hubo rastro. El borracho murió calcinado dentro de su coche. Fueron días de luto para todos. Nadie podía creer tan nefasto final para tan hermosa pareja. Desde luego no faltaron los comentarios y las especulaciones de lo que había podido ocurrir realmente. Cuando ya todo parecía calmado, comenzaron a escucharse rumores e historias poco comunes. Empezaron a reportarse testimonios de personas diciendo que cuando llovía se veía una hermosa joven vestida de novia vagar sola por la autopista. Varios conductores afirmaron ante la autoridad de haberla visto, pero como no tenían pruebas de lo que afirmaban, no les prestaban atención y ni siquiera iniciaban una investigación seria. Semanas después, durante una noche lluviosa, un taxista pasaba por la mencionada autopista. Ahí pudo ver a la joven en la orilla de la vía. Como la vio sola y despálida, se detuvo y le ofreció ayuda, diciéndole que se subiera al vehículo para sacarla del lugar. Recuerda el taxista que durante el trayecto quedó impresionado por la variedad de temas de cultura general que la joven conversaba. Al rato había llegado a la casa donde ella vivía. Allí la dejó sin cobrarle un solo centavo puesto que no llevaba su cartera. Solamente tenía puesto su vestido de novia completamente empapado. Justo antes de bajarse para entrar a la casa comenzó a rociar la lluvia, por lo que el taxista le facilitó un abrigo con capucho a la joven novia. A la vez le dijo que no se preocupara pues vendría al día siguiente por él. Ella le sonrió, se lo agradeció y bajó del auto y entró a la casa, desapareciendo en la oscuridad de la noche. El día siguiente, el taxista fue a la casa de la joven a buscar su abrigo, tal como había quedado la noche anterior. Al llegar a la casa, tocó el timbre y una señora mayor abrió la puerta. De inmediato, el taxista se presentó y preguntó por Natalia, pero la mujer le dijo que ella había muerto unos meses atrás. El taxista sintió como un espasmo en el estómago. Por segundos se quedó sin palabras al mismo tiempo que miraba a la señora. Esta notó que el hombre estaba pálido y lo invitó a pasar. Completamente incrédulo le contó a la señora lo que había pasado la noche anterior. Sin embargo, la mujer volvió a explicarle que su hija había muerto. Que si no lo creía podía acompañarlo al cementerio donde se encontraba la tumba de la joven. El taxista, medio de su desconcierto e incredulidad, accedió a ir con la señora para comprobar lo que ésta estaba diciendo. Al llegar al cementerio, la madre de la difunta joven lo siguió hasta la tumba de la hija. Luego de llegar, la cara de los dos cambió por completo. La madre llorando se arrodilló sobre la tumba de su hija muerta, mientras el taxista recogía sobre ella el abrigo que le había prestado la noche anterior, el cual se encontraba delicadamente doblado y con una nota que decía: «Gracias, me fue muy útil». Este hecho activó las alarmas en ambas familias y en la prensa local, motivando a que se iniciaran múltiples investigaciones. Pero los resultados siempre encaminaban a los detectives hacia la tumba. Nunca se supo qué buscaba el espíritu de la joven reina. Tal vez un tiempo más sobre la tierra. Quizás a la persona que atravesó su auto esa fatídica noche, o tal vez incluso el cuerpo de su amado esposo.